that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Bueno, nosotros ya hace 11 años que habíamos comprado el Hotel El Paso, ¿no?, pensando ya en algún momento desarrollar este tipo de proyecto. Bien es cierto que estábamos con otros proyectos en marcha y este lo fuimos retrasando un poquito, ¿no?, pero desde el primer momento que conocí a Arica he visto el gran potencial que tiene Arica, pues del clima, la cultura chinchorro, un aeropuerto internacional, está en la ruta del Inca, o sea, realmente está muy bien ubicado estratégicamente, con más de 110 millones de habitantes, a menos de 3 horas y media de avión. Y bueno, en España tenemos mucha experiencia en este tipo de turismo, de sol, de playa, también cultural. Y en este aspecto, Arica reúne todos los requisitos, pues tiene el mejor clima de Chile, tiene costa todavía virgen que se puede desarrollar proyectos de gran nivel internacional. Hoy hay mucha más experiencia, así como en zonas como en la Costa Azul, la Costa Brava y en otras zonas en Europa, donde el turismo lleva más de 100 años, se han desarrollado complejos muy reducidos, con lo cual hoy son difíciles de reconducir. En este aspecto, Arica, con toda la experiencia de todo este tiempo, permite desarrollar proyectos de gran nivel, gracias precisamente a que hay mucha zona virgen sin construir, ¿no? Y en este aspecto, pues para nosotros tiene el mejor clima de Chile. Vamos a ser la ciudad con mejor futuro a nivel turístico, a nivel cultural de Chile. Está también en la ruta de Lima a Valparaíso, a Viña del Mar, de cruceros, que no es un tema menor. O sea, yo vivo en una ciudad que hace 15 años había 8, 9, como máximo 15 cruceros al año, y hoy hay 115, 120 cruceros al año. O sea, la situación de Arica de hoy día, la ciudad que yo vivo, en La Coruña, tenía esta situación de cruceros. Cruceros que mueven 2.000, 3.000, 4.000 personas, que se gastan 70, 80 dólares de media cada pasajero. Y ahí Arica tiene un potencial muy importante, muy importante. Siempre que cuente con un museo de la cultura chinchorro bien actualizado, que tenga artesanía, que resalte en artesanía, realmente tiene un atractivo, yo diría, de las mejores ciudades del Pacífico, Arica, por su ubicación, por su clima, por su cultura y por sus gentes. ¿Usted seguiría apostando por Arica para hacer un centro turístico? Es que vamos a hacer un centro turístico siempre que el plan regulador lo permita. Queremos hacer un centro, una zona turística de 7.000 apart-hoteles, habitaciones de apart-hotel, que será posiblemente de los mayores de la costa del Pacífico. O sea que vamos a apostar fuertemente por Arica. Bienvenido, Daniel, acá para Conectados. Dime, ¿qué te ha parecido esta invitación que el casino te ha hecho para venir a hacer la abertura? Bueno, feliz, porque además Arica es un lugar que me recuerda mucho a mi infancia, entonces tenía como mucha nostalgia cuando llegué, y hace mucho tiempo que no vengo a cantar para acá,
y qué mejor que venir a inaugurar el casino. Así que estamos muy contentos, esperamos que les guste el show porque va con mucho cariño. Y bueno, para que la gente lo pase bien y se entretenga, esa es la idea, que tenga una noche entretenida. Y Dani, cuéntanos un poquito, ¿con qué vas a deleitar hoy día al público? Un cachito de lo que nos puedas contar. Tenemos canciones, obviamente, de las primeras canciones, las antiguas, las que la gente quizás escuchaba cuando comencé. Y tenemos, obviamente, canciones nuevas que vamos a mostrar también. Vamos a mostrar el último single que está a punto de salir. Así que les traemos varias sorpresas para que lo pasen bien. Qué rico, o sea que vamos a tener una variedad de canciones, una variedad en tu presentación. Y déjanos la invitación para que toda tu gente ariqueña que te sigue, amantes de Daniela, vengan a verte. Obvio, la invitación ya está hecha para que vengan al show de la noche aquí en el Casino Luquia. Vamos a tener un show muy bonito para todos ustedes, con mucho cariño, así que los esperamos, no se lo pueden perder. Bueno, hemos desarrollado un casino de nivel internacional. Yo que cada día estoy viendo casinos, pues, y que ya es que lo vi, pues, en distintas fases, pues me sigue maravillando. Yo les invito a que vengan a conocerlo y que valoren lo que ven en el casino. Desde luego no quedarán, se quedarán sorprendidos del nivel del casino, sin lugar a dudas. Conectados. Shy, ain't like you to